Nos hemos venido hasta Alto Campó para ver lo que queda ya de nieve este año, porque creo que no va a volver a nevar más. Hemos entrado en primavera y ya es difícil que nieve, sobre todo con abundancia. Y estamos viendo ya el último deshielo. Vemos aquí la carretera. Que la tienen cortada. Aquí arriba en el mirador del Chivo. Para evitar accidentes, claro. Pero mirad qué maravilla, ¿eh? Mirad qué maravilla, amigos. Esto es precioso. Precioso. Mirad qué arroyo aquí, al lado de las pistas de esquí de Alto Campó. Es un arroyo escalonado. Y hace una estampa preciosa. Mirad qué maravilla, amigos. Está aquí al lado del cañón de nieve artificial. De una de las pistas de esquí de Alto Campó. Mirad. Mirad qué maravilla. Bueno, bueno, bueno. Mirad. Impresionante, amigos. Impresionante. Voy a pasar al otro lado. Porque estoy viendo una cosa muy curiosa. Y es esta malla. Esta malla que vemos aquí, que está descubierta porque se ha deshelado la nieve. Y esto posiblemente sea para retener la nieve, para que no se deslice y quede sujeta ahí. Aunque en este trocito no ha sido posible por lo que vemos. Pero vamos, lo que vemos por aquí, que por ahí también hay malla y allí también, la utilizan pues para eso, para retener la nieve. Y vemos aquí, estamos aquí a pie de cañón de nieve artificial. Así le vemos de cerca. Uno de los famosos cañones de nieve artificial. Está bien, amigos. Ahí vemos el telesilla, ¿eh? Impresionante, amigos. Vamos a ir bajando. Mirad el agua. ¿Eh? ¿Eh, amigos? ¿Qué queréis que os diga? Me encanta, es que me encanta, me embobo con ello. Contemplando esta maravilla. Ver cómo baja en el deshielo. Y mirad por dónde se cuela, por ese hueco de nieve, ¿eh? O sea que... Mirad qué forma ha hecho el agua. Estos son los dibujos de la naturaleza, la magia de la naturaleza, amigos. La magia de la naturaleza es insuperable. Seguimos, amigos.
hoy como nos hemos venido con las botas de montaña, pues me manejo mucho mejor, porque por lo menos no me cala la nieve. Ahí baja una moto de nieve. Una moto de nieve. Este es uno de los profesores que quita ahí las balizas amarillas. Yo creo que es que son los últimos que bajan, porque han parado ya las telesillas y todo, con lo cual ya son los últimos en la jornada de hoy, domingo. Ahí viene otro esquiador a todo gas. Tres esquiadores, por falta de uno. ¡Yu! Impresionante, amigos. Para los que no practicamos este deporte, desde luego que es impresionante. Ahí tenemos las montañas que están aquí al lado de la estación de esquí de Alto Campón, las cuales digamos que se las puede llamar incluso hasta vírgenes, aunque sí que hay esquiadores expertos que las utilizan para practicar el esquí libre. Un esquiador, amigos. Ahí vienen otros dos. Es una niña y un adulto. ¡Yu! Mira, qué pasada. Qué pasada, amigos. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. ¡Yum! Ahí se ha caído. Pero nada, se levanta y solucionado. A seguir. ¡Venga, campeona! ¡Genial!
mirad el deshielo. Mirad qué maravilla. Qué preciosidad, amigos. ¡Qué disfrute! ¡Qué disfrute! A mí esto me encanta. Y si a vosotros también, pues me alegro muchísimo, porque es que es cautivador. Estos instantes son cautivadores. A mí me cautivan. Amigos, y desde aquí, desde Alto Campo, nos despedimos en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!